and the three things that are happening in our lifetimes now, that never happened in our lifetimes, but happened in history, were the amounts of debt creation and debt monetization, that whole dynamic. And last time that happened was the 1930 to 45 period. The second is the amount of internal conflicts between the left and the right populists related to large wealth and values gaps. So those populists are individuals who will fight and win at all costs. So the idea of a democracy, of working across party lines to solve things, becomes in jeopardy. So in the 1930 to 45 period, four countries that had democracies and parliamentary systems chose to have autocracies of one side winning out of the other, that in history. And number three is the great power conflict, that, in other words, comparable powers, the rising power economically and militarily, that rising power challenging an existing power, existing world order. That was Germany in Europe and Japan in Asia, and happening for the same reason. That same reason is there was an economic depression. It was an economic bad thing caused by a lot of debt that created this fight, internal fight and external fight, for power, who wins and who nominates. Debemos trasladarnos a una fecha concreta, 1 de agosto de 1941, día en el que el presidente Franklin Roosevelt se apodera de todos los activos japoneses en los Estados Unidos como represalia de la ocupación japonesa de la Indochina francesa. Se impusieron muy duras sanciones económicas que incluían, entre ellas, el embargo de las exportaciones de petróleo. Con esto, Japón perdió el acceso a 3/4 partes de su comercio exterior y al 88% de su petróleo importado. Poco después se produjo esa fecha terrible, el día 7 de diciembre de 1941, día en que la Armada Imperial Japonesa atacó la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. Al día siguiente, el presidente Roosevelt se dirigió al Congreso para anunciar la declaración de guerra entre Estados Unidos y Japón. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues en un reciente podcast que ha dado el famoso inversor Ray Dalio, titulado Money Maze, el podcast os lo voy a dejar abajo en la descripción, vamos a ir viendo las partes más importantes que comenta, porque argumenta que Estados Unidos está en un preludio similar al que ocurrió en Pearl Harbor. Dice que la presión para impedir que China importe las máquinas de alta tecnología para los semiconductores, esta guerra que se está produciendo por los chips, refleja la misma situación que se produjo en 1941 con los embargos de Estados Unidos a las exportaciones de petróleo de Japón. Ray Dalio es muy conocido por hablar del nuevo orden mundial, y es que tiene un libro donde estudia justamente todos los imperios anteriores, sus auges y sus declives, y argumenta que posiblemente en la situación en la que se encuentra Estados Unidos vamos a ver cada vez más tensiones y una situación que cada vez sea menos sostenible. Eso sí, ¿es realmente suficiente las situaciones actuales como para acabar con ese poder del dólar y para acabar con esa hegemonía de Estados Unidos? Vamos a verlo en el vídeo de hoy. Pero antes, si te gusta el vídeo, por favor, no olvides dar like, apoyas muchísimo el canal. One man's debts are another man's assets. You can't spend more than you earn and not pay back or default, essentially, your debt over a period of time. But as the debts accumulate, debt service becomes a higher and higher percentage of your expenses. Como comenta Ray Dalio, los niveles actuales de la deuda se parecen mucho a esa década a la que está haciendo referencia. De hecho, la deuda empieza a ser cada vez un problema mayor en Estados Unidos, no por la cantidad de deuda, sino por el ritmo frenético al que el gobierno se está
endeudando. De hecho, si miramos la deuda en porcentaje del PIB, vemos que para 2029 se proyecta que se supere el récord que ya se vio en 1946, que se supere el 106% de deuda sobre el PIB. Este ritmo frenético es el que causa un problema. Cada vez hay mayores gastos. Recuerden, cuando un gobierno incurre en más gastos de los ingresos que tiene, la diferencia se llama déficit y se financia con deuda. 1,7 billones ha sido el déficit de este último año y parece que la tendencia a generar un déficit anual superior a los 1,5 billones, entre el 1,5 y los 2 billones, es cada vez más frecuente. Los gastos que tiene el gobierno cada vez son mayores y algunas cosas lógicas lo explican, como por ejemplo el envejecimiento de la población. Sin embargo, hay un factor muy importante a tener en cuenta y es cómo han subido los intereses, el coste de esta deuda, que es lo que comenta Ray Dalio. Cada vez esta deuda es más cara. Lo primero porque los intereses han empezado a subir y el Tesoro ahora tiene que pagar un mayor precio por endeudarse. Fíjense en el siguiente gráfico, cómo se han disparado los intereses sobre la deuda en los Estados Unidos. Y es que se proyecta que para 2053 el 35% del dinero recolectado por el gobierno de Estados Unidos irá únicamente a pagar los intereses de la deuda, lo que supone un 6,7% del PIB. Se convertiría la categoría de pago por intereses en una de las categorías de mayor gasto por parte de los gobiernos, y a medida que sigan endeudándose, la cosa va a ir a peor. So you see this self-reinforcing problem that then gets to the point that it becomes intolerable, and at the end of the day, holders of the debt want to sell the debt. When they want to sell the debt, it's much bigger selling than even comes from the new debt. Right now, there's a lot of new debt you run a budget deficit, a large budget deficit. Okay, how do you get that? You sell bonds, you sell debt. Well, there's the new debt, but there's also a lot of the old debt that nobody wants to own, and they're losing money in that debt. You get the selling of that debt and you have a major problem, okay? Because then they have an imbalance. Then what the central bank is forced to choose between is interest rates rising a lot that curtails everything, has very bad implications, or coming in and printing a lot more money. Como veis, Ray Dalio acaba diciendo que la solución a todo este endeudamiento masivo es o bien un default, un impago, lo cual llevaría al sistema entero, tanto el eurodólar, los dólares fuera de Estados Unidos, como también al sistema interno, a empezar a desconfiar de la divisa y podría generar un caos en el sistema de deuda global muy importante. Sin embargo, otra posibilidad sería generar más inflación y pagarlo con ese impuesto que al final pagan los ciudadanos, ese impuesto invisible, donde los gobiernos no deciden vamos a subir el impuesto de inflación, simplemente toman esas medidas, expanden la masa monetaria y luego es el ciudadano el que lo paga y los gobiernos los que le echan la culpa a otras condiciones. Siempre la inflación viene de cosas externas, nunca es culpa de los que gobiernan. Un dato curioso y que también comentaba el Banco de San Luis es el concepto de dominancia fiscal. Cuando llegue un punto en el que el gobierno de Estados Unidos se dé cuenta que está financiándose a unos intereses muy altos, el propio gobierno puede imponerle a la Reserva Federal que pare, que empiece a bajar los intereses o incluso inventarse alguna nueva ley para que puedan tener control sobre lo que hace la Fed, que en principio es un órgano independiente, entre comillas. Como dice Stanley Druckenmiller, posiblemente Estados Unidos pueda seguir saliéndose con la suya al mantener su divisa como el principal refugio, pero lo que no podrá evitar es que empiece a surgir una desconfianza en el sistema fiat y una búsqueda también de refugio en otros instrumentos, como por ejemplo está apareciendo ya en el oro o en el Bitcoin. So now you have a classic war, let's say the United States and the Western powers, let's say the existing world order, the dominant world order, being challenged, and then having more of a containment policy, very similar, very, very similar to Japan in World War II. In Japan in World War II, you had that rising power in Asia,
Otro factor clave que comenta Ray Dalio es que desde 2018 una guerra comercial entre Estados Unidos y China se empezó a acrecentar. Nuevas sanciones, mayores limitaciones y también un cambio sustancial en las cadenas de suministro. Muchas empresas están volviendo a relocalizar sus fábricas, ya sea en países como Vietnam, India o incluso reduciendo su exposición en China. Según argumentan, y ha dicho siempre Joe Biden y su equipo, es un de-risking, reducir el riesgo y no un decoupling, separarse por completo. When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict. I've said we are for de-risking, not decoupling with China. Y el gobierno de Xi Jinping ha dicho varias veces que Biden se deje de tonterías, que esto claro que es un decoupling, claro que es una separación y cada vez va peor. Estas nuevas medidas han abierto la puerta a más proteccionismo y amenazas con poner fin a la globalización tal y como la conocemos. Es por ello que hace unos meses la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, daba una charla donde hablaba de un mundo futuro separado en bloques y que este mundo futuro podía tener una inflación superior a la normal. ¿Por qué? Porque se está haciendo el efecto inverso a la desglobalización y eso conlleva mayores costes, mayor presión en la cadena de suministros y, por supuesto, también conlleva mayores sanciones entre países, lo que puede elevar los precios, puede generar un problema de oferta y, por supuesto, puede hacer que se pierda más poder adquisitivo en el tiempo. Todo esto sumado a un endeudamiento de los gobiernos que cada vez es más incontrolable. And that's what's happening. So now we have irreconcilable differences. There are a number of those irreconcilable differences that they're very close to the red lines on. And I can review those. There is Taiwan, of course. There is chips and embargoing chips, in other words, not allowing them to receive and import certain chips and us, because the winner of a technology war is going to be the winner of this global world order war. Como dice Ray Dalio, dentro de toda esta guerra comercial, la carrera más importante es la de la tecnología. Y por eso Estados Unidos aprobó la ley de chips, porque quiere que los chips vuelvan a Estados Unidos, se hagan Estados Unidos desde el inicio hasta el final. Este mismo mes de julio, China daba la noticia revelando restricciones a las exportaciones de galio y germanio, dos metales claves utilizados en la fabricación de chips, vehículos eléctricos, productos de telecomunicaciones y sistemas de armas. Más del 95% de la producción de galio y el 67% de la germanio se da en China. Sin embargo, esto no ha impedido que Estados Unidos siga con el aluvión de controles a las exportaciones. Entre los más dolorosos se encuentra el anuncio del Departamento de Comercio el 17 de octubre de ampliar los amplios controles de exportación a los chips de inteligencia artificial de última generación. ¿Y cómo está impactando todo esto al comercio mundial? Pues bien, las importaciones estadounidenses de China a mediados de 2018 representaron hasta el 22% de todas sus importaciones. Y si bien en los últimos 12 meses que finalizan en agosto de este mismo año, las importaciones en términos de dólares habían incrementado, porque por supuesto con la inflación global hay que pagar más por el mismo producto, hay que pagar más dólares por el mismo producto, si miramos en términos porcentuales, las importaciones provenientes de China se habían reducido hasta el 14%, del 22% de 2018 al 14% en verano de 2023. Y es que algo de dinero occidental está volviendo a regresar a Estados Unidos o va a lugares como México e India, que han atraído 4 veces más inversión en nuevas fábricas y oficinas que lo que ha hecho China el año pasado. Según un análisis del Wall Street Journal, el comercio con América Latina, África y los mercados en desarrollo de Asia representan el 36% del comercio total de China, en comparación con un 33% de su comercio con Estados Unidos, Europa y Japón. Estos son algunos de los argumentos que Ray Dalio plasma también en su libro El Nuevo Orden Mundial, donde habla de esto y de las variables que debemos seguir para ver cuándo podría empezar a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Por supuesto, posiblemente todavía sea muy pronto para verlo, pero ya se están empezando a notar ciertas fricciones importantes que deberemos vigilar para los próximos años. Y aunque Estados Unidos diga que todo esto es un de-risking, una salida de riesgo y no un decoupling, un corte total de la relación,
a China puede no gustarle y puede llegar un momento en el que tome medidas donde acaben tensionándose un poco más las cosas. Por supuesto, estos son pura especulación, pero lo que sí está claro es que ya se están empezando a ver los efectos en el comercio mundial. Comercio mundial donde también uno de los países que más está comerciando con Estados Unidos es ahora México. Y lo veremos en un vídeo en los próximos días. Tienes todos los links en la descripción abajo, tanto para ver la entrevista de Rey Dalio, como si te apetece acceder a un curso de bolsa gratuito y empezar a formarte en este fantástico mundo de la inversión. Nos vemos.